Hola, buenas tardes. El tema de hoy es el software para el monitoreo y diagnóstico de hardware. Ya la clase pasada estábamos, hemos visto ya el mantenimiento de hardware, pero a nivel físico, ¿no? Más que todo la limpieza de los periféricos, la limpieza de la parte interna del case. Hemos conocido ya las herramientas que podemos utilizar y algunas recomendaciones para realizar el mantenimiento. Bueno, después les he dejado unos videos sobre ensamblaje, que es básicamente cuando nosotros desarmamos el case, ¿no? Desarmamos para darle una mejor limpieza y luego para volverlo a armar o ensamblar a las partes de la computadora que están dentro del case, ¿no? Es básicamente para eso. Es muy, muy fácil conocer en dónde va cada los cables, por ejemplo, los cables que utilizamos, como el cable SATA, que es lo que conecta el disco duro con la placa madre. Es muy fácil de identificar los componentes, las ranuras donde se van a insertar, ¿no? Los cables. Igual manera los cables para si hay un lector del CD o los cables de la fuente de poder, todo eso ya está, se ve claramente en el video, ¿no? Cualquier duda igual nos pueden hacer. Me hubiese gustado que estén más compañeros, pero para poder ver, repasar entre todos el video y ir comentando, ¿no? Ya llegará su momento para hacer eso, porque es una parte importante del ensamblaje, es una parte importante del mantenimiento para poder conectar todo correctamente, ¿no? La CPU, conectar la memoria, conectar la misma placa madre y todos los componentes, ¿no? Pero si no, cuando nosotros estamos empezando a hacer mantenimiento, lo que podemos hacer es ir tomar una foto antes de desarmar, ¿no? Tomar una foto antes de desarmar para luego desarmarlo, hacer la limpieza con todas las recomendaciones y luego volverlo a armar ya guiándonos por la foto, ¿no? Si nos acordamos algunos cablecitos donde estaban, porque después los demás componentes es muy fácil, ¿no? Por ejemplo, el CPU es fácil de encajarlo en el socket, igual la memoria, es cuestión de práctica nada más. A ver, ¿qué más componentes? Si sacamos la fuente de poder, igual es fácil de conectar, sabemos que un cable de 24 pines de la fuente de poder se va a alimentar a la placa madre. Igual también hay un cable que alimenta al mismo CPU, que está muy cerca al CPU, cerca al cooler del CPU. Y también alimenta al mismo disco duro. Y si hay alguna unidad óptica como la lectora de CD, también alimenta un cable de la fuente de poder. Ya, y si tendría más preguntas, no duden en hacerlo al WhatsApp directamente, pueden hacer algunas preguntas. Ya llegará su momento en que vamos a ver el video entre todos e ir comentando en vivo, ¿no? Las preguntas. Lo que vamos a ver hoy día ya es utilizar, vamos a seguir viendo sobre el hardware, pero a nivel de software, es decir, vamos a utilizar ya programas que nos van a ayudar a conocer un poco más nuestro hardware, ¿no? Que lo que no podemos, la información que no podemos encontrar en físico, ¿no? Cuando vemos de repente un CPU, no nos damos toda la información completa. O cuando vemos una memoria, de repente no podemos ver cuánto es, o la placa madre, de qué marca, toda la información que nos puede ayudar para conocer nuestra computadora. Vamos a encontrar programas y asimismo también que nos dan que nos puedan dar un cierto diagnóstico de cómo está funcionando cada componente, ¿no? Por ejemplo, el CPU, o la memoria, o el disco duro, ¿no? Para prevenir algunas fallas que podría ocurrir, ¿no? Por ejemplo, en el disco duro, donde está toda nuestra información, ¿no? Entonces, debemos cuidar mucho de eso, de cómo está ir monitoreando el funcionamiento del disco duro, para que en un momento no vaya a fallar y perdamos todo nuestra información. Entonces, para ir viendo si está funcionando bien o está fallando, para cambiarlo a tiempo, etcétera, ¿no? Bueno, tenemos solamente a Chesley en línea.
Si tienes alguna pregunta, Chess, no dudes en hacerlo al chat para ir, para ir resolviendo las dudas, ¿no? Bien, entonces, eso sería la pequeña introducción. Ahora vamos a ir viendo directamente ya utilizar el software, ¿no? Vamos a empezar por lo básico, que es un software que nos brinda el mismo sistema operativo, en este caso Windows. Windows nos brinda un soporte para poder ver, monitorear nuestro hardware, ¿no? Vamos a utilizar por ahí primero, nos brinda una información básica y luego vamos a ir conociendo ya programas que nos van a brindar un poco más de detalle de cada hardware o componente de la computadora. Ya voy a compartir mi pantalla. Ya, estamos aquí en el escritorio de Windows, en mi escritorio. Y para acceder a esa herramienta que nos brinda el mismo sistema operativo, vamos a buscar el icono panel de control que está ubicado acá. Lo abrimos. Y si no, también podemos acceder por el buscador o por el botón inicio de Windows, ¿ya? Vamos a ver con qué nombre lo encontramos en el panel de control. Nos vamos luego a la opción sistema y seguridad. Luego a herramientas administrativas. Luego nos manda una ventana o al explorador donde vamos a encontrar la opción de monitor de rendimiento, se llama esa herramienta que nos brinda Windows. Y automáticamente nos da la ventana del monitor de rendimiento. Esa es una forma para ingresar. O si no, directamente escribimos aquí en el buscador. Escribimos monitor y automáticamente nos sale ya esta opción, esta herramienta monitor de rendimiento. Igualmente lo abrimos y esta es su ventana, ¿no? Del monitor de rendimiento. Para poder visualizar a detalle la información, vamos a hacer clic aquí donde dice abrir el monitor de recursos. Ya aquí en el monitor de recursos ya tenemos información de qué componentes. Nos está dando información del CPU, del disco duro, de red, de la tarjeta de red y de la memoria. De esos cuatro componentes nos brinda información en este monitor de recursos. Primero encontramos una ficha que dice información general, que nos muestra una información general de todos esos cuatro componentes. Luego encontramos en cada ficha también de cada componente su propia ficha, CPU, memoria, disco y red. Por ejemplo, aquí una información básica nos muestra del CPU, ¿no? ¿Cuándo se está usando el CPU, ¿no? ¿Cuánto de uso le estamos dando en este momento? Como no tengo más programas abiertos, solamente estamos dando el uso del 12, entre el 11 y 12%, ¿no? Va variando el uso. Y luego la frecuencia máxima es la velocidad máxima que está teniendo el CPU ahorita, solamente está ocupando varía, ¿no? 57, 61, 63, 65, esa es la velocidad máxima que está utilizando. Por decir, 100% podría ser 2.GHz, ¿no? De todo eso, ¿cuánto está utilizando, ¿no? Cuánto de velocidad está utilizando, no es, no es un poco más de la mitad que está utilizando, no es el 100%. En el caso del disco, nos muestra la información de entrada y salida de disco, es decir, cuánto de lectura estoy utilizando, o es lectura o escritura en el caso del disco duro, ¿no? Saben que ahí guardamos toda nuestra información, tanto escribimos, es decir, guardamos, o también leemos, ¿no? Leemos la información. ¿Cuánto se está utilizando? Varía, ¿no? Entre 28 kilobytes, o sea, no es mucho tránsito de información que tengo ahorita. Solamente estamos utilizando el 1 al 2% de tiempo activo, o sea, no hay mucho uso de disco duro ahorita. En el caso de red, bueno, como estoy conectado a Wi-Fi, nos muestra, ¿no? La velocidad que está teniendo mi internet. El uso de red, como no estoy en una red que estoy compartiendo información,
solamente es una red local, nos muestra el 0% del uso de la red. En memoria nos muestra si hay un, en este caso me está mostrando un error, debe ser de algún programa que está en uso o le he cerrado. Bueno, en los detalles no me está mostrando el error acá, pero no sé, vamos, cuando cerramos algún programa de repente ya desaparece, ¿no? Cuando estamos utilizando la memoria física, estamos el 49%, ¿no? Cuando hacemos cada clic en cada apartado de cada componente, nos muestra un poco más de detalles. Por ejemplo, en el caso del CPU, qué procesos están activos, los estados, ¿no? Aquí en nuestro caso nos está mostrando algunos procesos que se usan normalmente del sistema, ¿no? Para que él nos pueda mostrar el sistema la información. Luego mis propios programas o procesos que yo realizo. Algunos están en proceso, algunos no. Ya, eso nos muestra la información del CPU, porque todo programa que tiene que cargarse primero en la memoria y luego el CPU los procesa, ¿no? En este caso vemos en la memoria también hay procesos que está realizando. Bueno, ahorita ya cambió, ¿no? Memoria cero errores, ¿no? No había, porque aquí me debería mostrar algún error de algún programa, pero en este caso no hay. Ya, en el caso del disco, vamos a ver también, realiza algunos procesos propios del sistema, ¿no? Que nos ayuda para poder visualizar, ¿no? Pero en el caso de entrada de información, no solamente llega a kilobytes. En caso de red, igual. En este caso, como estoy utilizando el navegador Chrome, ahí está el proceso. Solamente estoy usando para eso, no para compartir información, ni de repente conectarme a una impresora que está en red, tampoco. Solamente estoy utilizando para navegar en Chrome, ¿no? En Internet. Solamente para eso estoy utilizando el Internet. Bueno, luego vamos a las fichas CPU, también igual, ¿no? La misma información que nos está mostrando acá. Es la misma información, solo que está en otro apartado, ¿no? Tiene, por ejemplo, procesos, los servicios, cuánto de uso de servicios del propio sistema, identificadores asociados, que no hay ninguna información, que no hay mucha información relevante, más solamente esto, ¿no? En el caso de la memoria, igual, nos muestra un poco más de información, ¿ya? Aparte de los procesos, nos muestra así en un gráfico cuánto está reservado para el hardware, la memoria, en uso, cuántos megabytes estoy utilizando, y luego tenemos en espera de memoria, libre ahorita no tengo, varía un poquito, ¿no? 17 megabytes libres nada más, tengo en espera nada más, es decir, son programas que están, que les estoy minimizando y no los estoy utilizando, ¿no? Nos muestra cuánto de memoria disponible tengo en memoria caché en total y cuánto tengo instalada, ¿no? Cuánto de memoria tengo instalada en mi sistema. Igual el disco también, vamos al apartado disco, a la ficha disco y nos muestra información de los procesos, la actividad del disco, no hay mucha actividad, no estoy guardando nada, no estoy escribiendo en ningún programa, no estoy creando ningún archivo. Y igual en apartado red también, ¿no? Me da la información del Chrome. Bueno, PowerPoint, que es la diapositiva que estoy utilizando para compartirlos con ustedes, también está ahí mostrándome. Y algunos más propios del sistema, ¿no? Que nos permite conectarnos. Ya, entonces, eso sería la información que nos muestra esta herramienta, ¿no? El monitor de rendimiento del propio sistema operativo. Ya recuerde que puede hacerme cualquier pregunta. Los que no están conectados pueden hacerme preguntas después al WhatsApp para ir solucionando algunas dudas, ¿ya? Entonces, esa es la información básica que nos muestra esta herramienta. Vamos a cerrarlo. Ya podemos ir conociendo, ¿no? Viendo si están funcionando bien, si está funcionando mi memoria, si está funcionando mi CPU, si está funcionando mi disco o si está funcionando mi red, ¿no? Esas cuatro componentes es lo que nos está mostrando la información en esta herramienta. Ahora vamos a ver otra herramienta ya muy aparte,
con un software independiente del sistema, ¿no? Que tenemos que descargarlo en internet y luego instalarlo. En este caso he conseguido un programa, varios programas son, pero vamos a empezar por uno de ellos, que es el CPU-Z, ¿ya? En este caso, el descargado, la versión portable se le llama, ¿ya? O sea que no necesita instalarse. Es un software gratuito, no cuesta, se lo podemos utilizarlo libremente. Pero más no podemos modificar nada, ¿no? Es simplemente un software gratuito que lo puedo descargar gratis y lo puedo utilizar sin ningún costo, ¿no? Y tiene está una versión portable que no necesita instalar, simplemente yo lo ejecuto y me brinda la información. En este caso podría ejecutarlo desde una carpeta que lo tengo, o si no también lo puedo poner como un acceso directo en mi escritorio para poder encontrarlo más fácil, ¿no? Por ejemplo, hay de dos versiones, ¿no? De 32 bits y de 64 bits. ¿Qué quiere decir esto? Que es la versión en la cual está instalada tu sistema operativo, ¿no? ¿Y cómo sabemos eso? Vamos a ver rápidamente cómo sabemos de cuánto es nuestro sistema. Para eso nos vamos al icono de este equipo, hacemos clic derecho, propiedades, y aquí me va a brindar alguna información básica sobre mi sistema y algunos componentes. Ya, por ejemplo, mira, empezamos ya ahorita la información básica acerca del equipo, ¿no? Empezamos, por ejemplo, edición de Windows, ¿qué Windows tengo instalado en mi computadora? Tengo el Windows 10 en su versión Home 2019. El sistema, tengo el procesador, tengo Intel Core en su versión i3, que es de cuánto es su velocidad, de 2 GHz y 1.9 GHz, ¿no? Entre esos dos varía. Memoria instalada, la memoria RAM, tengo 8 GB, pero solamente se llega a utilizar 7.88, ¿no? Eso depende mucho del sistema y en cuánto lo pueda utilizar. El tipo de sistema es el sistema operativo de 64 bits. Ya en ese soporte, en esa arquitectura es la que trabaja mi sistema, ¿no? Bueno, alguna información más. Tengo si es entrada táctil, mi pantalla no es entrada táctil, es normal. Y alguna información de mi propia máquina, ¿no? Como nombre del equipo, que se utiliza más que todo cuando hacemos algún tipo de red, ¿no? Y la activación, si está activado el sistema, en este caso es un sistema que ha venido instalado de la misma tienda donde lo compras, es un sistema original. Desde ahí no le formateé, solamente lo he mantenido y se mantiene en su sistema original. Bueno, es de la marca Lenovo. Es una laptop. Y esa es la información que me muestra, ¿no? Entonces ya sé que es de 64 bits, entonces cierro esto. Cierro el programa y nuevamente me voy a mi carpeta donde tengo el programa, ¿no? CPU-Z. En este caso, como es de 64, lo voy a hacer un acceso directo. ¿Qué quiere decir eso? Que le voy a poner un icono en el escritorio para que me pueda jalar desde de ahí a este programa, ¿no? No le estoy poniendo directamente al programa, sino simplemente como un acceso directo, nada más. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo hacemos un acceso directo en el escritorio? Hacemos clic derecho, nos vamos a enviar y luego buscamos escritorio. Y ahí dice crear acceso directo. Hago clic. Y listo, ya tengo en mi escritorio, ya tengo el acceso directo que vendría a ser, no es el programa en sí, sino es como un icono que me va a jalar desde la carpeta donde esté el programa, ¿no? Si yo elimino, por ejemplo, este acceso directo a este icono del escritorio, no se va a eliminar mi programa, solamente estoy eliminando su acceso directo. Y lo voy a borrar el texto que dice acceso directo para que quede como un icono. Porque como un acceso directo, como un programa, como estaría instalado. Lo abro, hago simplemente, como es un ejecutable, simplemente lo abro. Y bueno, esta es una pregunta del sistema que me hace, como no es un programa propiamente de Windows.
quieres permitir que esta aplicación haga cambios en el dispositivo, o sea, para en este caso ejecutarlo, y presiono sí, y se comienza a abrir el programa. Ya, continuamos entonces. Ya, el programa ya se ejecutó, no necesita instalarse. Y lo que me está mostrando es esta información, ¿no? Vamos a ver, también tiene fichas este programa. Tenemos la ficha CPU, tenemos la ficha caché, mainboard, que es en inglés, que es placa madre. Es en inglés, ya, pero son nombres que vamos a identificarnos muy rápido, porque normalmente las partes de la computadora que conocemos en términos en inglés, y nos vamos a identificar rápido. Mainboard, por ejemplo, es la placa madre. Memory es la memoria. SPD, eso nos muestra el conjunto de memorias que tengo instalado en mi computadora. Ya es el grupo de, si tendría dos memorias, dos slots, me voy a mostrar ahí. Si tengo uno, solamente uno. Graphics es la tarjeta gráfica. Y Bench es para hacer un tipo de test a nuestra computadora, ¿no? Cómo está funcionando. Bueno, About es acerca del programa, su versión, cuándo ha sido creada, mira, versión 1.92, es del 2020, de este año, es el nombre del autor del programa. Como es un software gratuito, nos está brindando mucha información para poder, no sé, colaborar o compartir. Bueno, luego versión para Windows 10. Bueno, toda esta información nos muestra el del programa, ¿no? Que es CPU-Z, ¿eh? Entonces vamos a ir al apartado CPU, que nos brinda bastante información ya sobre nuestro CPU. Ya no solamente nos muestra la velocidad o cómo está funcionando, ni cuánto de uso estamos dando, sino nos brinda, por ejemplo, ¿no?, otra información, por ejemplo, del CPU, ¿no? De qué marca es, ¿no? En este caso aquí, mira, ¿se acuerdan que habíamos visto por medio de este equipo esa información? Que era Core i3, ¿no? Intel Core i3, mi CPU, y aquí mismo nos está mostrando ya una pequeña imagen, que es Intel Core i3 Inside. Bueno, ¿qué más nos muestra? El tipo de socket para la cual está, se puede insertar, bueno, Intel, la marca, y acá abajo nos está mostrando, ¿no?, la velocidad del cuánto debe, ¿te acuerdas que en anterior nos mostraba en porcentaje? Aquí se nos muestra en megahertz, solamente está utilizando megahertz. ¿Se acuerdan que es de 2 gigahertz es mi velocidad de mi CPU, y solamente está utilizando esta cantidad de megahertz? Bueno, tiene también su memoria caché. ¿Se acuerdan que la memoria caché que está dentro del CPU? Porque hay niveles, ¿no? Niveles de memoria caché, ¿no? Que nos permite acceder mucho más rápido el CPU a la información que están solicitando el usuario, ¿no? Tenemos la memoria caché de nivel 1, nivel 2 y nivel 3, ¿no? Todo eso es lo que tengo en esta laptop. ¿Cuántos núcleos tiene mi CPU? ¿Se acuerdan de los núcleos del CPU? O sea, un solo CPU puede estar dividido en varios núcleos, ¿se acuerdan? En este caso tengo solamente dos núcleos. Los Core i3 no son muy potentes, pero sí regular, ¿no? Soporta ciertos tipos de trabajos. Tiene solamente dos núcleos este Core i3. ¿Y cuántos hilos, threads, cores? Cores es núcleo, ¿ya? Y threads es hilos, ¿se acuerdan, no? Hilos son cuatro, es decir, es como si estaría trabajando por cuatro veces, ¿no? Como que se divide, cada núcleo se divide en dos hilos, y por eso tengo cuatro hilos en los cuales está trabajando mi CPU. ¿Ya? Bueno. Hasta aquí vamos a quedar, todavía no vamos a ir avanzando.
Ya mañana en la próxima clase continuamos conociendo más sobre este programa y demás, ¿ya? Bueno, si tienes alguna pregunta, Chesley, puedes hacérmelo saber al chat. Chesley, ¿tienes alguna pregunta? ¿Me puedes escribir al chat para ir solucionando? Si no, lo vemos mañana. Esperando que se conecten más compañeros para poder interactuar. Ya, ok, todo está bien. Ya, entonces, mañana continuamos con los demás programas, ¿ya? Y esperamos que se conecten más y poder ir recibiendo sus preguntas, ¿ya? Hasta aquí nos quedamos. Que tengan buenas tardes. Thank you.